Familia, amigos, suscriptores de José Miel 8, estamos aquí en la Iglesia Católica San José, que hoy van a hacer un festival donde la gente decora sus autos y repartir dulce a los niños. So, aquí llegamos a las 4:30 y tenemos una hora para alistar la cajuela del carro o la parte de atrás del carro, y a las 5:30 empieza a venir la gente a pedir los dulces. Nosotros nos tocó allá, la parte de allá, casi al final, y estos son todos los carros, la gente, las familias que se registraron para venir a decorar sus autos y regalar candy a los niños por la tradición del Halloween, pero este es un poco diferente y es la primera vez que nosotros venimos aquí. Pues ahorita es el setup, están todos arreglando sus autos para empezar a repartir el dulce a las 5:30, supuestamente de 5:30 a 7, que es cuando está programado que empiece a llegar la gente y los niños con sus disfraces para pedir candy, para pedir dulces. Y el dulce es patrocinado por la iglesia, que fue a través de donaciones. La gente donó los dulces a la iglesia y aquí pasaron los encargados de todo esto, repartiendo dulce a cada carro para regalar. Y es lo que está haciendo ahorita la gente, alistando todo esto. Familia, amigos, suscríbanse y denle like a este video, se va a poner muy interesante. Bueno, como esto está organizado por la Iglesia Católica San José, aquí nos vamos a juntar para hacer una pequeña oración antes de empezar con el evento de repartir los dulces. Amen.
regresa y se queda allá. Huasteca linda, ¿cómo te podré olvidar? Si nací. I stopped right here in the baby. Yeah. Go to team. Estamos aquí en la Iglesia Católica San José de Dalton, Georgia. Este es un pequeño montículo que tienen aquí en honor a la Virgen de Guadalupe y a Juan Diego. Y si volteamos para acá más la cámara, esta es la iglesia. Y el motivo que estamos aquí ahora es porque hoy están celebrando allí en el estacionamiento de la iglesia, allá abajo, como pueden ver, se puede apreciar si hago un poco de zoom a la cámara. Está hoy el día que se llama Trunk or Trick, que es algo así parecido como Trick or Trick. So, es dar dulces desde la cajuela de su carro. Todos los decoraron así de diferentes temas. Y para eso tuvieron que registrarse antes, creo, 30 o 40 vehículos, familias, personas que quisieran repartir candy. La iglesia iba a proveer el dulce que fue donado por los miembros de la iglesia. Y es la primera vez que se hace. Yo pensé que se había hecho más antes, pero nosotros fue la primera vez. Y cuando llegué, de hecho, hace ratito yo dije, es la primera vez que nosotros estamos aquí, pero es la primera vez que esta iglesia lo hace. Creo otras iglesias ya lo han hecho y creo que les gusta mucho a la gente, porque la gente viene y vienen aquí en sus carros, traen a los niños y les dan candy. Hay 30, 40 autos que están ahí formados para que les den candy, y es una buena experiencia. Sí. Creo que esto va a terminar a las 7. No sé si vaya a venir mucha gente. Pues no se ve tanta gente, pero sí la hay. Ya cuando está uno ahí abajo, como en otros videos que les he estado mostrando, se ve que hay muchas personas, muchos niños. Pues saludos, familia, suscriptores de mi canal. Y este es otro videito más que les estamos aquí compartiendo
desde el norte de Georgia. Miren, miren qué bonito paisaje allá al final, el lago que está ahí, que casi ni se distingue el agua, pero ahí está el lago, un laguito, y ya aquí el otoño, miren los colores del otoño, estamos en pleno otoño. Iglesia Católica San José en Dalton, Georgia, aquí celebrando el Halloween, bueno, que más bien es un trunk and treat, y pues sí, aquí estamos grabando este video desde Dalton, Georgia. Familia, amigos, gracias por ver el video. Los invito a ver mis otros videos. Suscríbanse al canal y denle like.